pelo lo mudo. Así es, payador Palenque número 3, Claudio Aragón del Chaco, la Argentina de Franco Piccioni. Vamos a ver qué es lo que pasa, digo Chaco. Me voy hasta el Bermejo, que separa de Formosa la provincia mencionada. Se va, señores, prendió la panza, se las echó adelante de movido. Danos una corcoviando, unos saltos largos para atrás, costeando para el público. El hombre viene engrupado, le tiró con las patas por allá, se le volvió en un cachito corcovea. Ahora tiempo de chineteada, van a cargar los apalcadores. De atrás una entrada, Matías Audicio y Cantatito Garcilaso. Muy buenas noches, un placer de poder compartir con vos esta entrevista. El placer mío por la entrevista que me están haciendo y a todos mis compañeros también, ¿no? ¿Experiencia en Jesús María la primera vez? No, ya la segunda vez que vengo de suplente. Vine en el 2016 con Roberto Sanabria y Mario Acevedo y Gastón Acevedo también. ¿Participaste en...? Con la grupa monté acá, ¿sí? Dos veces la última noche con la grupa y... Pero bien, por lo menos entré tercero anoche y hoy capaz que entré de vuelta. Yo tengo que felicitarlos a todo el grupo porque tienen el tercer mejor hombre en categoría clina y dentro de los 10 el mejor bastero en el país. Y no es menos y es para la provincia del Chaco. Sí, es como siempre digo yo, que bueno, tuvimos suerte y bueno, tenemos uno allá en el Chaco que es muy amigo de nosotros y nos da muchos consejos, el Eduardo Algañará, que siempre lo tomamos para el bien, los consejos que nos da, y se lo agradecemos a él por todos los consejos que nos dio, y por lo menos vinimos bien físicamente, todos los chicos bien, no nos vamos golpeados, vamos sanos a la casa, eso es lo importante, y bueno, y se le dio a mi primo, ¿no? Contame, ¿de dónde sos oriundo? Yo soy de Corzuela, pero estoy viviendo en General San Martín. ¿De lunes a viernes? Me dedico a manzar caballo y trabajo en soga. ¿Trabajas en soga? Sí. ¿Artesanía? Sí, algo así. ¿Tenés redes sociales donde se ven tus trabajos? Sí, en mi Facebook, Claudia Aragón, y en el Instagram también. ¿Número de teléfono que se puede poner en pantalla? 3731-51-1379. ¿Tu edad? 24. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si compartimos las dos noches donde participaste en cámara común, cámara lenta, para que quede en el recuerdo? Bueno, ¿sí? Para te lo voy a agradecer. Los televidentes. ¿Sí? Muchas gracias por la nota a ustedes. Compartimos, estas fueron las dos montas categoría grupa de Claudio Aragón. Esto pasaba categoría grupa. Grande, justo en este anfiteatro que se llama José Hernández, guitarra de los caminos, soñadora de emociones, en esta noche donde se coronan los campeones. Néstor Ramello, mi hermano, hasta el corazón se afloja, soñando Jesús María, que ya voy viajando a Roja. Así es, compañero, ahora sí, palo número uno, está el Candil, nada más y nada menos, del Cacho Altave. Se va el hombre del Chaco, Claudio Aragón, anda toda la barra de Pasco todavía, los chicos, las chicas, han venido todos, la barra de Pasco para el cierre, algunos hace 3, 4 días que están, otros fueron, otros vinieron, aquí están, esperando un tiempo de gireteando a las chicas de la municipalidad, me vinieron hoy también, así que les mando un abrazo enorme. Aquí estamos, señores, acomodando los últimos detalles, anda el gordo Nancy, se dice que va a pagar el asado cuando volvamos a Pasco, estoy esperando, acomodando los últimos detalles, rebeque afuera. Se va el Claudio Aragón, arrancó el Candil del Cacho Altave en la última jornada, el papá defiende el lomo, perdió la billetera, el hombre jinetea, lo castiga cruzadito, lo eligió en la loca, le ganó, el hombre del Chaco, Claudio Aragón, soplo al pabilo, payador, enciendo la llama emotiva, ilumina su número, improvíselo con la boca. Al soplido. Cantores que van queriendo generar, que su María cantará. Cantores que van queriendo generar, que su María cantará. Los reyes vendrán para el festival, sembrando el amor.
fallado el palenque número 3, Claudio Aragón del Chaco. La Argentina de Franco Piccioni. Vamos a ver qué es lo que pasa, digo Chaco. Me voy hasta el Bermejo, que separa de Formosa la provincia mencionada. Se va, señores. Prendió la panza, se las echó adelante de movido. Dale una corcoviando, unos saltos largos para atrás, costeando para el público. El hombre viene engrupado, le tiró con las patas por allá. Se le volvió en un cachito corcovea. Chiqueteada, van a cargar los atalcadores, de atrás una entrada Matías Audicio y Cantatito Garcilaso. Bota de potro, camisa blanca, bombacha negra va al festival, un sueño grande de ser jinete, vuelta de honor en algún bagual. Manos curtidas, rastra de alpaca bien nacional, y apoyado en aquel alambre, las conclusiones entra a sacar. Sombrero de ala, pañuelo rojo, y si fracasa sigue nomás, porque la patria se hizo a caballo y el primero quiere llevar.